¿Estás listo para la Navidad? Por fin llegó el tiempo de los descuentos. Yo nunca pago los precios regulares. Yo no puedo creer que el Walmart no me dio los vegetales con el pago. ¿A dónde está el manager? Oh my gosh, it's Christmas. I'm about to put my Christmas lights on, put the Christmas tree up. It's gonna be lit. I can't wait for the Christmas music. Vamos a encontrarme una novia. ¿Han probado los nieves de Snicker? Sí. ¿De qué? Snicker. ¿Está bien rica? Oh, ¿el chocolate? Sí. Este es el tiempo para encontrar el amor y voy a cargar este muérdago para encontrar el amor de mi vida. Ok, él no. Yo creo que Navidad lo creó Dios por nosotros. No, mentí. Lo que más importante para mí son los regalos que me dan. Hay unos que dicen es mejor para dar que recibir. Y eso no es la verdad. A lo menos no por mí. El Grinch es mi héroe. Lo admiro mucho. Lupa. Huh? It itches. What itches? The sweater. Oh, lo que más me gusta de la comida de Navidad, pues es la convivencia, la comida y pues hasta los regalos también, ¿por qué no? Lo más importante de Navidad es la comida para mi familia. ¿Tienes alguna tradición navideña que involucre a Jesús? ¡Ay, me caliente! Sí. I don't understand the question. Who's Jesus? Ken? My favorite thing about Christmas is the presents. ¿Tienes alguna tradición navideña que involucre a Jesús? Todo lo que me importa es el PS5. ¿Tienes alguna tradición navideña que involucre a Jesús? No es Navidad de los regalos. No entiendo por qué a las personas les gustan mucho la Navidad. What? It's the Christmas spirit. Christmas is about the gifts you give and the joy that it brings. El chocolate caliente es mi favorito después del PlayStation 5. ¡Feliz Navidad, hijo! Mamá, no me gusta la Navidad. ¿Y entonces qué voy a hacer con este iPhone X? Vele, campanas de vele. ¡Ay! Hay que hacer action. All I care about is the cookies, the chocolate, the cake, and the brownies. Y además no tengo nada que decir de Navidad. De verdad, no me importa. Me encanta la Navidad, me encanta decorar mi casa de Navidad. ¿Qué más? ¿Ya? Ay, no, déjame decir que me regalen cosas. Y que... No. Para la nieve que nunca cae en tapa. Basta. And then you can like mark at the car. Este año me tocó estar en el drama de Navidad. Me tocó ser la parte de María. Yo siempre creía que estaba muy joven para ser la parte de María, pero el pastor de jóvenes nos dijo que María también era joven. Y pues eso, cuando estábamos platicando, me pegó bien duro porque lo que yo estaba haciendo era muy importante porque María era la mamá de Jesús y Jesús el Hijo de Dios. Y también estaba buscando en la Biblia y decía un versículo que María era bien agradable para Dios. Y lo que yo estoy haciendo es algo muy grande. Y yo tengo el privilegio de ser la parte de María. I don't know, dude. Solo tengo una historia. Y fue cuando me preguntaron que si mi niño podría ser bebé Jesús para la obra navideña. Y yo dije que sí. Y me estaba sentado en el frente cuando vi una niña que estaba jugando María.
y fue cuando me pegó. Que Dios puso a un niño en los brazos de una señora, sabiendo que ese niño iba a ser crucificado. Si de mí dependiera el destino de la tierra, yo no podría haber hecho eso, porque ver a un niño sufrir es demasiado. Pero Dios lo hizo, y eso es genial.